Esto va a ser subido sin editar. Y si alguna vez digo espamanga es porque es con lo que me he criado toda la vida. De la misma forma que hay que seguir llamando prica al Carrefour. Así que acabo de volver del Giros Manga Madrid. Y puedo decir, sin ahogarme mucho, que es quizá uno de los peores eventos de los que he ido de esta magnitud vale que he visto jornadas que han sido bueno, mejorables pero se supone que esto es gente con dinero con experiencia y saber hacer desde que la gestión del evento lo lleva a Easy first, la calidad se ha puesto cada vez más en entredicho con muchos fans tradicionales como yo, viéndonos que serán en pos un evento excepcionalmente profesional, incluso elitista a la hora de participar en actividades aunque hay actividades como la competición de ramen picante o la zona de juegos de mesa, que si no fuera por generación X pues ni habría La cantidad de actividades medianamente Activas que no sean estar sentado Viendo cómo alguien participa en el cosplay O hace eh, un par de bailes De capo, pues es cercana Al cero o, o si no, son muy pocas A menos de que tú vayas a una Masterclass profesional o tengas 20 pavos Para hacerte una foto con las dos voces de Ruby. Que yo iría Si al menos te hubiesen dado un tipo De postalcilla Conmemorativa del evento, como hicieron en la Japan Weekend, que fue tan sencillo como hacer malditas fotocopias de una imagen de Ladybug con la fecha del evento. decir, si queréis firma, tenéis esto de gratis, ahí os queráis. Y me parecía perfecto porque al menos había una oportunidad. O si no, pues te coges y te vas a una imprenta y te coges y las vendes a 20 pavos que yo los hubiese pagado, coño, yo lo hubiese pagado. Joder, llevamos un tiempo desde que la burbuja de los eventos colapsó y no hay forma de estar bien. Desde que tenemos que ir a IFEMA para conseguir que no haya problemas de cola, que había gente que ni entraba y que los precios de entrada se han disparado en consecuencia, los contenidos que dais y no son tan atrayentes de cara a los que no somos profesionales del sector o no tenemos 500 pavos para ir comprando productos de lujo. Los concursos de karaoke y Cosplit ya casi pasaron a un segundo plano porque, aunque ponen fotos en las redes sociales, si a la gente se la suda. Y y bueno, son cambios generacionales, pero haced el esfuerzo, porque es el concurso de cosplay que ha sido siempre lo más bonito. Ya ni sé las horas que son, apenas le dais bombo, no le dais énfasis a lo que hay. Por favor, que es el concurso de Cosplay, que es lo que antes era el motivo más claro de ir. Porque era el concurso, no os estoy diciendo que ir a ver cosplayers en los eh, pasillos sea bueno, porque es que no, porque quien me diga que un evento es bueno porque hay cosplayers eh, paseando, pues es eh, yo porque eso no lo pone la organización, un evento es bueno por lo que hace la organización, otra cosa es que la gente sea muy buena, que eso es otra historia. Joder, es que estoy, estoy muy enfadado. Si no niego el, que el hecho de recibir una Masterclass, por ejemplo, de las cosen sea muy interesante si quieras dedicarte a la ilustración. Y yo no veo mal que haya famosos internacionales que comen por selfies incluso grabar un vídeo de 20 segundos. Que es que hasta me parece bien que es que lo deberían hacer los españoles, porque eso significaría dar un poco más de peso al fan para que pueda decir en qué quiere gastarse el dinero. Pero es que el hecho de que esos invitados no hagan aparecido un que una hacer? que hace en, en su visita, pues... Es luego, los, solamente son los freaks que más de a España los que pueden venir ahí. Y es que eso no somos tantos, porque eh, 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 en la un Weekend, al menos, Thomas Astruc siempre va a una un Weekend, ahí al menos hace un Q&A y es una persona aún más importante que las voces de Ruby. que a mí me gusta mucho el Ruby, sé que son voces y tiene mucho más trabajo, pero estamos hablando del Creador de Ladybug, una de las series de narración que más lo está petando en todo el planeta. No me jodas. No. Me. Jodas. Por favor. Por favor, lo que estoy viendo es que si puedes ir pasar por un estilo muy y alto standing, con dichos invitados y pensados para profesionales, que es lo que se hace en Estados Unidos. Ahí va si tienes mucho dinero y o si eres alguien en la industria o quieres serlo. Pero es que en España todavía no tienes esa capacidad, no tienes esa vaga, no tienes esa, lo que se dice, la mochila de cosas que has hecho. El resultado es, es que pocas cosas puedes comprar que no puedes comprar online. Y eso va por todas las tiendas. Al menos el 90% de lo que hay a la venta en Heroes Manga lo puedes comprar en internet o te vas a la puta a plaza de la luna y te vas a las tiendas que ahí lo encuentras todo. O si no, te vas a la puta tienda de Pamplin que está en sol. ¿Y sabes lo que os cuesta? Os cuesta 2 euros o sí y dos euros volver en metro, que os cuesta prácticamente lo mismo que desplazaros al Lifema. Porque es que ya me vale. Es que ya vale. Que, eh, do, do, sí, que las tiendas pagan mucho dinero. Pues sí, pero es que, que seguimos con un sector que sigue pensando que vamos a comprar ahí porque es mejor, porque no, porque ahí casi siempre es todo más caro. A menos de que me vayas con la gente de ética, que esos pues, son muy pocos. Que son muy pocos. Tú no vayas a comprar ahí cosas que no puedas comprar que puedes comprarte fuera solamente cómprate ahí cosas que solamente están en el evento por ejemplo había unas especies de planticas en, en bolas de tierra muy bonitas y unas lámparas japonesas bastante cucas que no se encuentran fácil en Amazon y eso me parece pues eso es, tiene curiosidad pero no me voy a pagar 15 pavos para entrar para ir al evento y luego tener que pagar más ya no es necesario ir a un expo para conseguir trombo, Ni siquiera no es para conseguir figuras o merchandise. Muchas pequeñas ciudades tienen ya sus locales frikis que hacen el, como que hacen el giro, o un manga, un, un centro comercial que hay que pagar por entrar. Y no hay cosas exclusivas. Porque si al menos eso hubiese, pues entonces sí merecería la pena. Por, porque en por la San las Comic con... Hay comprobantes exclusivas, hay figuras exclusivas, hay postes exclusivos. El, eh, no hay prácticamente nada exclusivo del Giros Manga. Y tiene que ser exclusivo tan eh, bonito. No simplemente que, eh, un, con un logo que tiene exclusivo de Japón que no, 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 no. Tiene que ser algo currado para el evento. Que no es lo mismo. ¿Verdad? ¿Por qué no? Si quieres ir al estilo americano de ferias, para los más fánticos de dinero necesitan muchos más nombres y, es, y mucho más grandes. Mientras tanto, intentar hacer que los fans más casuales consigan sentirse cómodos para capear el temporal económico y creativo. Es como por ejemplo lo que hacen Burger King McDonald's. Tienen las hamburguesas a un euro que los abundan por platillo y las siguen manteniendo para que los que menos puedan gastar se sientan cómodos con la marca para que sean la que les sostienen mientras están ahí. Bueno, que no pueden hacerlo es lo mismo que aquí aquí hay una falta de actividades fuera de las que organizan los, pro única, los stands ¿Es que es que lo tendréis que poner vosotros tendréis que ser vosotros los que pongan las mesas aunque sea tendréis que ser vosotros los que ofrezcáis un sitio más allá del de sitio de ligas ese super mega crisis en plan joder que vale que son los pero poned un poco de coto. Que aquí tenemos que dar buena imagen. No me jodas, que se supone que sois vosotros los que venís de una asociación. No me jodas, que al menos el saldo del manga sigue siendo más o menos asociación. Pero aún con esas. Uff, uff, uff. Ah, por cierto, habéis vuelto a dar cintas con la bandera del Sol naciente. Una bandera con muchas concentraciones. Militaristas y de extrema derecha, por no decir prácticamente fascistas. Casi como si hiciesen una feria de la cultura española con banderas franquistas. Chito, al menos lo intenta hacer bien. El espacio que consiguen es de dos oso, de, 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 de dos pabellones. Con espacios para actividades. Hay bastante más espacios para charlas. Porque no solamente el escenario principal. Hay dos escenarios, más dos espacios de charlas. Que, oye, al menos te dan variedad. Y siempre hay unos actores de actividades activas. Donde la gente haga cosas Sin tener que depender 100% de las empresas No me jodas que Estamos hablando de joint que eso es 100% privado Y lo ha sido de siempre, y ha sido así Porque, joder, es que joder No sé si es que estoy ya viejo O es que estoy ya tan curtido Que estoy enfadado con todo Pero es que he ido al Giros Manga y, y, y la actitud es como si siguiesen yendo al otaku de 13 años. Es que siguen yendo al otaku de 13 años que acaba de descubrir la afición. O, o al de... 15 que se los siguen manteniendo, o incluso los de 25 que se siguen creyendo que siempre serán jóvenes. Y es que estoy ya viejo para estas cosas. Estoy viejo de que eh, nos tomen el pelo. Y yo digo, no me importa que haya eventos de 15 pavos si nos consiguen un buen aforo, si nos consiguen muchas actividades muy variadas y de suficiente nivel que vengan ofrecidas por la propia empresa organizadora, no por lo que organizan las empresas que pagan y están y se buscan hacer la promoción, que no es lo mismo. Que, que yo os digo un Q&A gra, gratis con Thomas Astruc, un concierto gratis de Lady Bird, que eh, vale, quizá no es el más famoso, L si eres el mejor para pero a mí me gusta porque Dios es un meme andante y lo vive y me encanta y quiero ser como él de, de machaque en mono, pero es que eh, es que lo dan gratis con la entrada dan algo con la entrada, dan actividades gratis con la entrada, para que así los que paguen por entrar por curiosidad, pues al menos se vayan con una buena sensación en vez de pasear por un montón de stands. Tenemos que enseñar a las nuevas generaciones qué es lo que busca cada evento, o exigir bien cada evento, no que porque haya un montón de tiendas, todo sea, ¡Oh, jajaja, cuántas tiendas frikis que señalar, jaja, no tengo dinero, ¿qué hago? Pues me godo, ay, ramen a 4 euros, es que. Es que es, que Ramen a cuatro pavos. En 2018. Que la gente. Que se siga llenando eso. Que el mejor stand sea el de Navidul. ¿Qué, qué, ¿Quién es coño? El mejor stand que hemos visto es el de Navidul. Yo quería una firma con una de las rubies. Pero, y que no me importaba pagar 10 pavos por una postalcilla. Que no me importaba, pero. Yo quería pagar eso, ¿no? 20 pavos por un saludo. Que bueno, sí. estamos hablando diez 10 pavos por un merchan genérico. Que. Que no os cuesta nada. Que vais a una imprenta y os pagan unas postalicas cucas bien monas. Que no costaba nada. Que, 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 que aunque sea la chapa muy que lo hizo con putas fotocopias y así a la gente lo valora. Y yo lo tengo puto enmarcado. En el salón tengo enmarcada la firma de Thomas Astruc dedicada a mí con, con una fotocopia mala del divar. La tengo enmarcado. Porque me ha dado una oportunidad. No me jodas, tíos. Es que no me jodas. Estoy viejo para estas cosas, pero estoy viejo de que me tomen el pelo y de que sigan intentando crear lo mínimo necesario para mantener la ligada de una juventud otaku que es que no consigue avanzar. Entiendo que va a haber siempre jornadillas como o, o, o la, la Madrid otaku, que sé que se esfuerzan, aunque difiera muchísimo de su espíritu de intentar mantener siempre el espíritu de los años 2008. Que es cuando empecé a ir. Y he ido aceptando que un evento en Ifema cuesta 15 pavos. Porque es así. Ifema es caro. Ifema te da mucho espacio para que puedan entrar todos. Y es caro. Pero hay que estar a la altura. Y no lo estáis. Si es que estoy enfadado. Si es que, que estoy cortando y no estoy... Uf. ¡Oh! Voy a cortar. Pero vamos. Giros Manga. Realmente creo que podéis hacerlo. Tenéis, tenéis mucho bagaje. Sois de... sifers. Tenéis contactos. Podéis hacer algo mejor que el Giros Comic Con. Lo podéis hacer. Bueno. Creo que lo podéis hacer, demostrándolo. Os lo pido, por favor.